Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que han estado aquí, a las que han participado y a los que han enriquecido esta jornada de hoy, y también a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Para conseguir un objetivo es imprescindible saber cuál es el punto de partida, y yo creo que la jornada de hoy ha sido muy fructífera. Decimos siempre decimos que si queremos proteger el nivel de bienestar del futuro es imprescindible tener una economía territorial potente, porque debemos ser conscientes de que muchos de los servicios de los que disponemos hoy en día y de la calidad de vida que tenemos se la debemos a todo el trabajo que han hecho quienes nos han precedido, y que nos toca a nosotros hacer ese trabajo para las generaciones venideras. Y si miramos al futuro, vemos una cosa, y lo que vemos es un proceso de envejecimiento. Es evidente. Y todos los retos que este envejecimiento trae, retos sociales y retos económicos. Pero como todo reto, también nos pone ante la mesa muchas oportunidades, porque todo reto viene acompañado siempre de una oportunidad. Y para poder hacer frente a estos retos necesitamos diferentes cosas, pero yo voy a mencionar cuatro. Por un lado, necesitamos ganas, determinación para hacer frente a ese reto. Y yo estoy convencido, y hoy ha quedado patente, que tanto la Diputación como todos los agentes que estáis aquí presentes tenemos esta determinación. Por otro lado, necesitamos una estrategia sólida. Y esa estrategia existe ya aquí, de mano de Adinberri. Necesitamos apoyo para esos proyectos. Necesitamos un ecosistema sólido de apoyo y promoción de esos proyectos, algo que hoy también ha quedado claro. Tenemos mucha capacidad, sobre todo de trabajar conjuntamente para hacer frente a esos retos. Tenemos proyectos empresariales muy interesantes y también tenemos aquí una situación de emprendimiento muy saludable aquí en Guipúzcoa. Y nunca, no me voy a cansar de alabar el trabajo que hace Guipúzcoa como territorio para fomentar, para apoyar el emprendimiento y para acompañarlo también. Y como cuarto eje o como cuarto componente, creo que es muy importante la visión internacional. Y con Silver Valley hemos tenido la oportunidad de ir construyendo esa red internacional, una red que vamos a ir alimentando y compartiendo conocimientos entre todas y todos. Dicho esto, mañanas como la de hoy, los espacios como los de hoy son imprescindibles para compartir conocimiento y para analizar las nuevas tendencias del sector y su evolución. Porque, como todos saben, Adinberri se creó dentro de Etorkizuna Eraikiz, y Etorkizuna Eraikiz, entre muchas de sus características, tiene una que es muy importante, y que es la experimentación y la colaboración. La colaboración, porque sabemos que no podemos hacer frente a estos retos de futuro solos y que es necesario trabajar conjuntamente, y la experimentación, porque al final, como administración, es nuestro rol experimentar con esos retos del futuro. Por tanto, en esta Guipúzcoa que estamos construyendo necesitamos la Silver Economy para reforzar nuestra economía, para crear empleos de calidad, para crear riqueza, pero sobre todo y también para proteger el nivel de bienestar de todas las personas. Y necesitamos, por tanto, tenemos una necesidad muy grande, pero también una oportunidad inmensa. Por tanto, estoy seguro de que esta jornada de hoy será muy fructífera para poder ahondar en esta colaboración y poder ahondar en este camino que ya me estamos trazando, y que estoy seguro de que nos llevará a buen puerto, a conseguir una Guipúzcoa fuerte que garantice el bienestar. Muchas gracias.